el bosque tropical más grande del planeta. Paraíso de biodiversidad, de invaluable riqueza cultural y fuentes hídricas únicas que dan vida a gran variedad de asentamientos, pueblos y ciudades. Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas progresar social y económicamente. En los últimos tiempos, el mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin precedentes y las ciudades amazónicas no son la excepción. Mitú crece a orillas del río Vaupés y es la capital del departamento. Esta ciudad de 9.746 habitantes ha sido habitada desde la época precolombina por la familia Tucano Oriental, conformada por más de 20 grupos que hasta hoy conservan buena parte de sus tradiciones. Esta ciudad es el destino ideal para sumergirse en la profundidad de la selva, donde las aves, la naturaleza y la cultura ancestral permiten dejar a un lado la cotidianidad de la vida moderna. Sin duda, Mitú es un centro urbano donde puede darse cumplimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU, en particular el Objetivo 11, que busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. Es una ciudad sencilla y pequeña, rodeada de caños de aguas dulces, humedales y de la espesa selva amazónica. La principal arteria fluvial del departamento y del municipio es el río Vaupés. A través de su curso, se intercomunican las comunidades ribereñas y las ubicadas en sus afluentes con la ciudad. Mitú, como otras ciudades amazónicas, no solo se compone de su casco urbano, sino por las comunidades vecinas que le dan vida, creando una relación simbiótica donde la ciudad no puede crecer sin ellas. Y estas, a su vez, no se pueden desarrollar sin la ciudad, que se convierte en la principal fuente de empleo y subsistencia para todos sus pobladores, tanto urbanos como rurales. Tradicionalmente, la chagra es como la casa de nosotros. De ahí tenemos comida, con eso vivimos, con eso sostenemos a nuestro hijo. Tenemos plátanos, maíz, el plátano es lo que tenemos allá, yuca brava, chontaduros, uvas, yuca dulces. Para transformación de negocios, nosotros siempre como una comunidad pequeña, como somos de la comunidad de pura familia, siempre reunimos después de 2 semanas para decirle a la gente que tú consiga. Por ejemplo, tú a qué vas a vender, bajamos el martes, comunicamos, tú llevas farina, yo llevo almidón, tú llevas chichas. El día del mercado, pues sí, es el domingo, es el día así de más movimiento acá en el pueblo. Vienen las diferentes comunidades pues trayendo sus productos, yuca, casabe, pescado, a vender chicha, jugo y las frutas. Entonces de ahí es el día más fuerte de uno, el fin de semana y especialmente el domingo. Para los pueblos indígenas, la ciudad se convierte en un aliado, donde pueden comercializar sus productos y alimentos tradicionales, pero también es ese lugar en donde se reúnen familias de diferentes comunidades para socializar, departir y hacer un intercambio de conocimiento. El seguro de la vida de nosotros es tener yuca, seguro, primordial, para que alimente todos los niños. Con las yucas, si tenemos abundancia de yuca, intercambiamos con las comunidades, hacemos dabucurí, hacemos chichita, invitamos a la gente y así convivimos. Mitú es el destino ideal para sumergirse en la profundidad de la selva, donde las aves, la naturaleza y la cultura ancestral permiten dejar a un lado la cotidianidad de la vida moderna. Y aunque la ciudad crece a orillas del río, pasa igual que con otras ciudades amazónicas, el servicio de agua potable no está disponible para sus habitantes. El tema del agua aquí es muy precario. Aquí el acueducto 1 en todo el municipio no hay. O sea, la planta de agua es muy, muy pequeña.
el agua a veces la tratan, como a veces como se surte del río, así mismo sale para las casas. Entonces aquí en 90% diría yo que compramos esa agua en botella y de esa preparamos los alimentos, jugos y el agua de tomar, pues por lo mismo. Y pues ir uno a tomar agua directamente del río, pues no sería muy, muy recomendado. Y el agua del río así como tal se utiliza es para lavar, para cosas de aseo y ya. Y el resto pues tratar de también de recolectar el agua lluvia, que todo eso sirve para, pues, para lavar y todo. En parte de consumo familiar, nosotros siempre tenemos reservado en la parte del caño Pequeños, el que comunica del Caños. Nosotros nunca consumimos del caño Cuyari, porque el caño Cuyari está contaminado. No sabemos que están barbasqueando arriba, no sabemos qué pescado está pudriendo. Pero para evitar esas enfermedades, nosotros tenemos un cañito especial para consumo. La ciudad se extiende en torno al aeropuerto. Su principal transporte en el casco urbano son los mototaxis. Por ser una ciudad pequeña, todo se concentra en el centro. El comercio, las instituciones gubernamentales, las entidades bancarias y el hospital. Mitú se ha caracterizado por el aislamiento del resto del país, sin vías que lo comuniquen con los principales centros económicos y político-administrativos de la nación. Todos los suministros o víveres llegan por vía aérea o fluvial. Vivir en Mitú a veces es complicado. Complicado porque empezando los arrendos son costosos, los alimentos... son costosos, una libra de tomate vale 3.000 pesos, la fruta lo mismo, porque como todo tiene que ser traído en avión, entonces nada, eso lo encarece mucho. También aquí en Mitú, pues el producto que se cultiva como tal es el plátano y la yuca, y pues a veces ni siquiera eso mismo alcanza para suplir las necesidades de acá. Entonces la mayoría de productos, casi todo en los almacenes, en el comercio, producto de afuera. Cuando se consigue pues fruta, el pescado, eso es lo más común, y pues aquí la gente vive de eso, del rebusque más que todo. Para las comunidades indígenas, su chagra y el río son su razón de ser, pues les provee todo lo necesario para subsistir. Para los colonos, Mitú es ese paraíso con un futuro promisorio para sus familias. Pero lo más grato para mí, para mi esposa, es que mi hija crezca en un ambiente como este, de que ella pueda ver, disfrutar la naturaleza, porque aquí a mañana puede que no la tengamos, puede que no veamos un jaguar, no puede que no miremos un loro, pues que no miremos hasta incluso animales terrestres que ya en otras partes no existen. Entonces, esa es la idea que le hemos dado a nuestra hija, de que ella crezca y pues disfrute todo este paraíso. Mi papá me enseñó a pescar y yo estoy enseñando a pescar a mis hijos, Martín Elías. El nombre tradicional, guaracú. Guaracú es un pez original en el Cuyari. Para nosotros del pueblo indígena, del pueblo Cueo, para nosotros el agua es la vida, la vida. Mitú es una ciudad tranquila que se desarrolla lentamente, llena de lugares mágicos, como su malecón, un sendero peatonal donde propios y visitantes disfrutan de la vista del río y los sonidos de la naturaleza. Es una ciudad rodeada de una biodiversidad sin igual y desbordada de un patrimonio cultural como ninguno, lo que la convierte en una biodiversidad en proyección.